Pero de veras, esta muñeca sí ya me da miedo. Mejor vamos a hablar de otra cosa de Andrea Legarreta, que da más miedo. El tema Alfredo Adame. Si ustedes no se acuerdan, Alfredo Adame salió un día de la nada, así a decir, que Andrea Legarreta tenía una relación que con un ejecutivo, ¿no? De Televisa. Nunca dijo el nombre del ejecutivo, porque ya ven que él es bien, 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 mejor no digo, caballeros. Ajá, muy caballeros. Nada misógino, porque resulta que en esa historia solamente dice que Andrea, nunca dice el nombre del ejecutivo. Pues total, de que entonces sale y dice eso. Y se la ha pasado hablando mal de Andrea Legarreta durante mucho tiempo. No la suelta. Fueron y le preguntaron a Andrea Legarreta qué opina de Alfredo Adame, y esto fue lo que Ya dijo. ves que no, no, esa persona no existe para mí. Nada, si me insistas, yo, como te estoy diciendo, conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quien sabe, pero yo no voy a hablar. Y los cambios de hoy, dicen que ahora sí ya se va esta Magda. ¿Quién llegará? Ya saben No estoy ustedes. segura ni siquiera de que se vaya Magda. Ella ha comentado que es probable que en diciembre. Entonces, bueno, pues surgen ahí miles de rumores, ¿no? Que es lo que pasa cada cambio, pero en realidad, no, no tengo la menor idea, corazoncito. O sea, Perdón, tú con tantos años, perdón, ni siquiera sé si nosotros. con tantos años en ese matutino que ya conoces la fórmula a veces de todo, ¿te gustaría producir algún día hoy? ¿Alguna vez lo manifesté? Yo creo que sí, pero mira, mientras más pasa la vida, más me doy cuenta de que quiero estar cerca de mis niñas, las he disfrutado mucho y se ve, ¿sabes? Se ven niñas atendidas, se ven niñas que tienen a los papás cerca. Entonces, sí creo que el producir en este momento para mí, o sea, sería totalmente algo descartado, ¿no? A lo mejor con los años, a lo mejor si ellas de pronto deciden ir a estudiar a otro sitio o qué sé yo, o sea, pero yo creo que ahorita tienen 13 y 15 es un buen momento para seguir cerca de ellas. Bueno, ahí está lo que dice Andrea Legarreta comentando sobre Alfredo Adame. No quiere hablar, dice que no quiere hablar. Nos dicen aquí en el chat que Alfredo Adame dijo que Pepe Bastón era el ejecutivo con el que Andrea. Pero pues si Pepe Bastón ya ni trabaja en El Televisa. actual esposo de Eva Longoria, ¿no? Ajá, pero Pepe ya no está en Televisa, Pepe Bastón. Hace muchos años. Bueno, pero está hablando en pasado, ¿no? No, porque él dice que se mantiene en Televisa gracias a que está con un ejecutivo. Pero pues ese ejecutivo ya no está en Televisa. Miren, la verdad voy a decirles una cosa. Mucha gente cree que todo lo que dice Alfredo Adame es verdad, pero yo sí creo que hay parte de mentira. O sea, hay unas cosas que podrían ser verdad y otras cosas que son mentira. De hecho, por ejemplo, hoy sale en TV Notas un señor a decir que Alfredo Adame lo mencionó en un programa de multimedios, el de Es en Serio, y que lo desprestigió diciendo que era abusador, que había vendido no sé cuántos chamacos, una cosa así. O sea, le ensució toda la reputación y él cuenta toda la historia, su versión de cómo conoce a Alfredo Adame, y él dice cosas más fuertes de Alfredo Adame. O sea, de alguna manera, lo que él dice es que Alfredo utiliza los medios de comunicación para desprestigiar personas y de ahí, o sea, a gente que le sabe cosas, por así decirlo. Es lo que él comenta en TV Notas el día de hoy. Pero bueno, ahí está Andrea. Ahora Andrea dice lo de Magda. Dice que Magda, pues no está confirmado que se vaya en diciembre, pero pues Pepillo Origel dijo que sí y también trabaja en Hoy y dijo que se va Magda en diciembre y que ya el equipo de producción lo sabe. O sea, ya les informaron que adiós Magda, ¿no?